están? Yo soy Choc y bienvenidos a este video. Ya sé que van a decir que ya es demasiado tarde, pero bueno, yo quería traerles mi reseña y mi opinión acerca de esta película, así que vamos allá. Primero que nada, quiero decirles que yo soy muy muy fan de Batman y la verdad es que no sabía qué esperar de esta nueva película. Pero la verdad es que yo creo que es una gran, gran película. Para empezar, creo que la actuación de Robert Pattinson es muy buena. Nos muestra a un Batman mucho más joven, ya que lleva siendo Batman por 2 años. Igualmente, vemos que el estilo de vestir es mucho más informal. También podemos ver que en el traje tiene mucho más mejoras y esto se puede notar en los movimientos, ya que son mucho más fluidos. También podemos ver que es un Batman al cual le ha costado trabajo superar el trauma de la muerte de sus padres. Y esto se nota ya que él se ve reflejado en el hijo del alcalde. Igualmente podemos ver que al inicio de la película, Batman empieza narrando cómo los criminales le temen y cómo le temen a las sombras, pero él es las sombras. Y justo esa es la esencia de Batman, que los criminales le teman. También vemos que es un Bruce Wayne menos ególatra, es un Bruce Wayne más despreocupado y que no le importa si está en forma o no su empresa. Es un Bruce Wayne al que solo le importa Gótica y lo que pasa en ella, y esto se puede ver en sus notas. Este Bruce Wayne solo se interesa por ser Batman, claro, con su única norma, que es no matar, ya que al momento en el que lo haces, te conviertes en uno de ellos, en un criminal. Y esto es algo que él nunca va a hacer, ya que él dice que jamás va a ser el que cause otra muerte. Como decía al inicio, yo creo que Pattinson es un Batman distinto, ya que nos demuestra que se puede ser un Batman sigiloso, y esto se nota incluso en su forma de hablar, ya que pues todos estábamos acostumbrados y esperando tal vez una voz muy ronca y fuerte, pero no, él nos muestra y llega con una voz más sigilosa y suave, casi casi como un susurro, y esto es lo que hace también que se sienta esta atmósfera de misterio. Podemos ver desde el inicio con la música, la corrección de color, los planos, el cómo vemos los ojos del acertijo en la oscuridad a punto de darle cuello al alcalde, se nota el tono de la película y cómo va a ser esta, pues diferente a lo que ya hemos visto, llena de misterio, suspenso y que hasta te va a hacer sentir miedo. Primero hablaremos del acertijo. Para mí es un villano el cual tiene esas características que casi todo asesino tiene, el cual es dejar las pistas. Y pues bueno, a mí es un asesino que me recuerda al asesino del Zodíaco y también podemos ver que está un poco inspirado en el asesino de la película Seven. Pero principalmente quiero decirles que para mí es un villano que realmente me hizo sentir miedo, ansiedad y esa incertidumbre de saber que puede estar en cualquier lado y que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Es un muy buen villano y yo creo que nadie va a poder olvidarlo. Incluso a mí me recuerda un poco al Guasón de Heath Ledger. Déjame en los comentarios qué opinas de eso. Asimismo, podemos ver que Batman y el acertijo son las dos caras de una misma moneda, ya que los dos son huérfanos, pero con una dualidad muy notoria, uno viviendo con millones y el otro durmiendo en un orfanato. Y fue así que nació el odio hacia él. Y pues, obviamente, estas tendencias sociópatas, psicópatas, pero sobre todo de venganza hacia Bruce. La relación que tienen Batman y Gordon para mí es muy interesante, ya que a pesar de aún no ser el comisionado, es un teniente el cual todos lo respetan. Y pues bueno, a pesar de no saber la identidad de Batman, Gordon confía en Batman y por supuesto Batman confía en Gordon, a pesar de vivir en esta Gótica tan corrupta y sucia. Igualmente, podemos ver que Gordon es el único y la única persona que cree en Batman y que sabe que el papel que juega en Gótica es muy importante y de mucha ayuda y que realmente lo necesita.
Pero también podemos ver que Gordon es un personaje el cual se da a respetar y le hace saber a Batman que él manda y que tiene el poder de controlar cualquier situación. Después tenemos a Catwoman, interpretada por Zoe Kravitz, que la verdad, a mi parecer, es la mejor que lo ha hecho. Y eso que a mí me gusta mucho cómo actúa Anne Hathaway, pero yo creo que esa combinación de sensualidad, valentía, fuerza, agilidad, pues yo creo que lo hace muy, muy, muy bien. Y pues también tiene esa parte, pues, de ladrona. Y la relación que tiene con Bruce es una relación, pues, de atracción física, pues más carnal, cachonda, se puede sentir esa tensión entre los dos, pues, de atracción, ¿no? Pero también se puede sentir que Bruce siente ese cariño por ella, pero sabe que no puede estar con ella, ya que su único objetivo es ayudar a la ciudad gótica. Después hablemos de Alfred. Primero que nada, yo creo que lo vemos aparecer muy poco, pero bueno, la relación que tiene con Bruce es una relación que se ve que no es tan íntima y que incluso llega a ser algo fría. Además, quiere evitar encariñarse, ya que no quiere volver a experimentar ese dolor de pérdida. Pero Alfred es el pilar de Bruce para evitar que caiga en la locura. Y también podemos ver que Alfred es la persona que se encarga de llevar a flote la empresa. Como conclusión, creo que es una muy buena película con todos sus personajes, con la interpretación de Batman, que es una interpretación pues mucho más cercana a algunos cómics, y también es una película que pues te envuelve en toda esa atmósfera de misterio y de suspenso. Todo esto también es gracias pues a la edición, a la colorimetría, a la música, a todos esos aspectos de producción que también ayudan. Y bueno, al final para mí algo que me gustó mucho es como Batman, a pesar de que se entera de todo lo que sucedió, pues se da cuenta de que él no es la venganza, sino que es la esperanza de Ciudad Gótica. Y pues bueno, no les cuento más para que vayan, la vean y juzguen por ustedes mismos. Y pues bueno, chuquitos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Fue algo corto, pero siempre con mucho cariño. Recuerda darle like, suscribirte, compartirlo con todos tus amigos y pues también recuerda dejarnos un comentario. Pero antes de irnos, te quiero decir que si este video llega a 1000 likes, les vamos a traer el unboxing de toda la colección de Batman de McFarlane Toys. Y pues bueno, nos vemos a la próxima.